Abogados, crecemos para darte un mejor servicio. Safe Abogados, especialistas en separaciones y divorcios, cláusulas suelo y gastos hipotecarios. Muy buenas noches y comenzamos esta noche con uno de los temas más importantes que todos esperan en un proceso de divorcio. Estamos en Safe Abogados con Jaime Sanz. Muy buenas noches, Jaime. Buenas noches, Ingrid. Hoy vamos a hablar de algo de lo más interesante. ¿Cómo se decide a quién le da la guarda custodia de los niños? ¿A ti? ¿A mí o custodia compartida? Es un tema importante y muy serio, vamos a hablar. Muy, muy serio, y por eso vamos a empezar por el final. ¿Empezamos por el final? Es decir, ya sé que no es común, pero vamos a empezar por el final. Vamos a ver. Y lo importante es... Espera. Lo importante es, si los niños son menores de 12 años, el informe psicosocial es la clave. No tienen capacidad de decisión. Si los niños tienen más de 12 años, el informe psicosocial más la voluntad de los menores son la clave. ¿Entendido, Ingrid? Es decir, más de 12 años, menos de 12 años. Pero una cosa muy importante, el informe psicosocial, lo que diga va a misa. Es lo que manda. El informe psicosocial, que vamos a hablar ahora, es un informe elaborado de un psicólogo y un trabajador social, o psicóloga y trabajadora social, que lo que hacen es una entrevista contigo, una entrevista conmigo, una entrevista con los niños, y en fin, ¿qué es lo mejor para los menores? No lo mejor para ti, no lo mejor para mí, lo mejor para ellos. Entonces vamos a ver un poco, me explico, qué es lo que se hace. ¿Por qué es tan importante el informe psicosocial? Porque los jueces fiscales se basan en lo que dicen expertos para eludir responsabilidades en caso de dudas. Esto no supone que sea definitivo, pero sí muy decisivo. El juez y el fiscal no conocen ni al demandante ni al demandado de nada. Solo la demanda que presentamos y la contestación que presentamos. Por lo tanto, necesitan la ayuda de unos expertos que digan qué es lo mejor para los niños. ¿Qué es lo que hace el juez y el fiscal? Es decir, si el informe psicosocial dice esto, es por algo y por lo tanto apoyamos lo que diga el informe psicosocial. Normalmente puede haber algún caso que no. De hecho, en algunos casos, cuando el informe psicosocial tiene dudas o nos gusta, lo que llamamos es a interrogar, a testificar, a hacer un interrogatorio a los psicólogos y al trabajo social para verlo. ¿Por qué los niños no van al juzgado? Salvo que tengan más de 12 años, Ingrid, respondiendo a tu pregunta. Entonces, ¿qué es el informe psicosocial? Es un informe elaborado por un psicólogo y un trabajador social. ¿En qué consiste? Una entrevista personal con el progenitor, progenitora y los niños. De una hora aproximadamente. ¿Qué criterios siguen? Es un misterio, porque no se graban las entrevistas ni acceso a nada de lo que hacen. No tenemos la metodología que siguen. Tenemos el informe, pero no la metodología que siguen. ¿Cuándo te dan el informe? Normalmente 24 o 48 horas antes del juicio. A veces antes. Pero lo más que te lo den, con muy poco tiempo de antelación. ¿Se puede impugnar? Sí. ¿Se puede interrogar en el juicio del psicólogo y trabajo social? Sí. ¿Entendido? Para ver contradicciones, aunque normalmente van a la una. Entonces, los tipos de guarda custodia pueden ser, hemos dicho, exclusiva para el padre, exclusivo para la madre o compartida. ¿Qué significa cada cosa? Custodia compartida significa que él está al mismo tiempo con el padre y con la madre. Custodia exclusiva están contigo y los fines de semana conmigo. O custodia exclusiva para mí significa que están conmigo los niños y tienen un régimen de visitas contigo. ¿Sí? ¿Pero de qué depende solicitar un tipo de custodia u otro? Porque una cosa es lo que queramos y otra cosa es lo que podamos. Depende del horario de trabajo de los padres. Si trabajo de noche, imposible que pida la guarda custodia de los niños. Si trabajo de 5 de la mañana a 2 de la tarde, pues difícil. ¿Ok? El horario de los hijos. ¿Qué horario de colegio tienen? Si tienen madrugadores, no tienen madrugadores. Si tienen comedor escolar, no tienen comedor escolar. Ayuda hasta la que tengan. Soy de Burgos, vivo aquí en Valladolid, no tengo nadie que me ayude. Pero soy de Valladolid y tengo a mis padres viviendo, vivo en La Pilarica y les tengo cerca para que me ayuden. La relación entre los progenitores. Si ha habido violencia de género, no ha habido violencia de género, etc. Porque una cosa muy importante, si hay una denuncia por violencia de género y hay sentencia, solo si hay sentencia, ¿vale? No habrá nunca custodia compartida. Siempre será para él o para ella. En este caso, si la violencia de género va a ser siempre para ella. Otra cosa es que se archive. Si se archiva, puede haber custodia compartida. Y dos, ¿quién se ha encargado de los niños antes de la crisis matrimonial? Porque claro, cuando uno le dice al otro que se quiere divorciar, todo el mundo empieza a convertirse en buen padre y buena madre. Pero hay que ver quién lleva a los niños antes al colegio. ¿Quién llevaba a los niños al comedor? ¿Quién llevaba a los niños a las actividades extraescolares? ¿Quién se encargaba de los niños realmente? ¿Por qué? Porque todo el mundo es buen padre y buena madre. Una vez que llega la sentencia, le dice que el abogado va a tener que pagar un 25% a pensión media y dice, uff, mucho dinero. ¿Qué supone la guarda custodia de los niños? Lo más importante es pensión de alimentos, el otro cónyuge tiene que pagar un 25 o 30% de lo que cobra y el uso de la casa. Porque una cosa es la propiedad y otra cosa es el uso. La propiedad va a seguir siendo de los dos propietarios, pero el uso va a ser solo de aquel que tenga a los hijos, hasta que el hijo menor tenga 18 años, al menos en Valladolid, y ahora mismo en el año 2019.
¿Qué se tiene en cuenta para otorgar la custodia compartida? Muy bajo nivel de conflicto entre los progenitores. Buena comunicación y cooperación entre ellos. Residencias cercanas o geográficamente compatibles. Rasgo de personalidad y carácter del hijo y los padres compatibles. Edad del menor o los menores que permita su adaptación. Cumplimiento por los progenitores de las obligaciones económicas. Respeto mutuo por ambos progenitores. Que no haya excesiva jubilación. Es decir, en definitiva, características de los progenitores como madurez personal y capacidad para separar el plano de la relación de pareja de sus roles como padres. Esto que parece muy sencillo, me gustaría decirlo que es algo cerrado, pero no es así. Cada caso es un mundo, y ahora estoy hablando de manera general, un poco rápida, pero lo que quiero es que la gente tenga en cuenta qué criterios siguen, por si quieren más información, nos llamen y poder ver su asunto. Y además, todos estos criterios. Práctica anterior de los progenitores, sus relaciones con el menor. Los deseos manifestados de los menores. El número de hijos. El cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos. El respeto mutuo en sus relaciones personales. Y además todos estos. Los acuerdos adaptados, la ubicación, horarios, actividades, resultados de los informes psicosociales. Y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada en una convivencia que forzosamente debe ser la más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. Es decir, lo que busca es el interés del menor. Que la gente recuerde esto. Los padres, el padre y la madre, importa poco en un procedimiento de divorcio. Lo que importa son los menores, los hijos. Hay que pensar, y se hace todo pensando en qué es lo mejor para los menores. ¿Entendido, Ingrid? Lo que tenemos muy claro y lo que estamos viendo es que son muchas cosas las que se tienen en cuenta. No es un proceso fácil, por así decir, ¿verdad, Jaime? Y claro, tal vez sea lo más difícil cuando se lleva un proceso de divorcio, separación, el tema de los hijos. Claro, porque todo ¿a quién no le preocupan sus hijos? El estar una semana sin ver a tus hijos es lo que más te agobia, lo que más te preocupa. Sobre todo si eres el que o la que te has ocupado de ellos durante toda tu vida. Sí, ¿entendido? Sí. Sé que ahora con la pizarra hay mucha más información, cuesta más resumirlo todo, pero bueno, la gente puede ver las repeticiones, grabarlo, verlo en nuestra página web, ver nuestro canal de YouTube y verlo, porque lo que quiero es que la gente tenga información para luego poder tomar una decisión, Ingrid. Sí, que les queden claras ciertas cosas que tal vez no sabían y que, bueno, pues gracias a toda esta información, pues la tienen más fácil, ¿no? La tienen más a mano para poder pues echarle un vistazo en cuanto les pueda surgir algo. De hecho, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web pueden ver absolutamente todo, Ingrid. Bueno, y si no, que vengan aquí a la calle Miguel Iscar número 9, ¿no? En el segundo piso, que estáis con un horario extenso y muchas veces tú dices, 24 horas estamos. Hasta casi para atenderles. Lo mejor es que llamen al 983 150230, cierra una cita, que a lo mejor si llaman a las 9, a las 12 les puedo recibir, o llaman a las 9 y a las 4 les puedo recibir. O sea, intento recibir a la gente cuando antes, porque estos problemas agobian. Y lo que quiero es ser un facilitador, ser una persona que le ayude. Son difíciles estos temas, y más cuando hay niños de por medio, y lo que tenemos que hacer es eso, venir aquí a Safe Abogados, aquí nos van a atender, y si tienen alguna duda, pues Jaime seguro que se la soluciona. Muchísimas gracias, Jaime, como nada, siempre. Tigre. Nos vemos con más temas interesantísimos, seguro. Efectivamente, la siguiente semana vamos a hablar de cómo pedir a tu ex un aumento de la pensión de alimentos, Ingrid. Pues muy atentos, que seguro que a muchos que nos están viendo les interesa. Les esperamos la semana que viene aquí en Safe Abogados. En Safe Abogados crecemos para darte un mejor servicio. Safe Abogados, especialistas en separaciones y divorcios, cláusulas suelo y gastos hipotecarios.